My name's Eliz Enriquez. I went to Mexico City to see how the killing of one trans woman drove her best friend to create the country's first official shelter for former trans sex workers. Este peso lo he cargado más por el dolor de ver cómo mueren. But Mexico is one of the deadliest places in the world for trans people. Porque no tenía sentido mi vida anteriormente, pero ahorita en este lugar me ha dado el deseo de vivir. So this community is learning how to take care of themselves and each other. Hay una deuda histórica para las personas trans, no nomás en México, sino en todo el mundo. This is Transnational. Chicas, buenos días. Buenos días, chicas. ¿Todo bien? Milagro, ¿tú qué? Tengo que venir a lidiar contigo. It's early in the morning and I'm here in the northern part of Mexico City in La Casilda neighborhood. I'm at Casa Hogar de Bella Buen Rostro, a shelter opened in 2020. Human rights groups say Mexico is second only to Brazil as the most deadly place in the world to be trans right now. Trans people have few options to make a living, and trans women specifically are often forced to survive on sex work and live out of hotels. When the pandemic hit, many of those women were left homeless. This place became a sanctuary. Casa Hogar Bella Buen Rostro is the first shelter of its kind in Mexico. Not only is it a rare instance of the government giving financial support to the trans community, but it's run for and by former sex workers. Si quieres, tú le pones el arroz y yo le pongo el guisado. Perfecto. Siéntense todas y ahorita. Siéntase conmigo. ¿Y cuánto tiempo tú llevas aquí? Llegué el 17 de mayo, pasadito el mes y medio. Son un poquito nuevos, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ellas dos ya tienen más tiempo aquí, Michelle y Claudia. Entonces ya el mes que viene les entregan sus certificados de la secundaria. Solo les falta hacer como un último examen. ¡Qué bueno! Ajá. Ay. ¿Cómo era tu vida antes de vivir en Casa Hogar? Tengo 55 años, como te decía. Yo bailé en cabaret. Oh, wow. Yo de chamaca fuimos muy discriminada. La policía te golpeaba. Sí. Salías a la calle y la gente te golpeaba. Para mí es la primera vez en mi vida que congenio con tanta gente gay, tanta gente trans. ¿Esta es la de Claudia? Sí, sí, es la de Claudia. Ahí está el micrófono. Ay, a ver si me acuerdo. No sigas siendo el hombre que me hace vivir sin aliento. Ya te lo dije, no para ir a la. Most residents in the house are taken off the streets by Kenya Cuevas, a former sex worker herself and now an activist known to many as Mama Kenya. Háblame de Casa Hogar. ¿Cómo empezó? El trabajo sexual, pues es un mundo donde hay muchas altas y bajas, ¿no? Y hay muchas situaciones que te encierran en círculos viciosos como las adicciones, el alcoholismo, no sé, seguir trabajando todo el día, ¿no? Entonces decidí armar una estrategia que fuera un albergue y no un albergue donde nada más les diera de comer y donde dormir, porque eso no era suficiente. En México a las personas trans pues se nos priva, ¿no?, el derecho a la educación, a la vivienda, la identidad, a la familia, ¿no? Entonces, lo que busca la casa es eso, ¿no?, que ellas se puedan identificar en un espacio lejos de violencia, con el fin de que puedan adquirir herramientas que se les han negado desde el momento que decidieron ser mujeres trans. Regla número uno, margen y fecha todas las hojas. ¿Ya les había dicho a la maestra? At Casa Hogar, residents follow a strict schedule with programming like educational classes, healthcare resources, daily AA meetings, job training, and legal counsel. These are all social services Kenya knows trans women normally can't access and can mean the difference between life and death.
Bueno, un día es, pues, primero que nada, agradecerle a Dios, ¿no? Y a la vida por permitirme estar otro día. Yo fui niña de la calle desde los 9 años, que me salí expulsada de mi casa porque mis hermanos me golpeaban. Vivíamos con mi abuela. Cuando muere mi abuela, pues quedo totalmente en vulnerabilidad. Y cuando salgo de mi casa, lo primero que me encuentro es una mujer trans que me pone a trabajar en una esquina. Y ya no había de otra. ¿Por qué? Porque tenía 9 años, porque no tenía estudios, porque no tenía familia, porque no tenía redes. Y pues la única red que me quedaba era ellas. Eso me llevó a un momento de sufrimiento extremo que yo sentía que no valía para nada ni para nadie. Después caí a la cárcel por la criminalización del consumo y me sentencian por 24 años. Yo ya vivía con VIH y no estaba cuidada, no estaba tratada. Estando allá adentro vi morir a mucha gente. Entonces todo eso se conecta a lo que estoy haciendo con las chicas. De que cuando las chicas conozcan mi historia, porque la gran mayoría la ha conocido, se reflejan y dicen, entonces yo sí puedo, mamá. Y ahí es donde les digo, claro que puedes, ¿no? Claro que se puede salir de ese círculo vicioso, se puede salir de esa vulnerabilidad. The turning point in Kenya's own vicious cycle came on September 30th, 2016. That night, her best friend, Paula Buenrostro, was killed, allegedly by a client. Cuando yo estoy con mi compañera trabajando en una esquina, llega un sujeto solicitando servicios. Kenya says Paula did get in the car. Then Kenya heard a scream and then a gunshot. ¡Paola! ¡La acaba de matar! Así registró Kenya Cuevas el asesinato de su amiga Paola Buenrostro. The man was arrested, but he was acquitted due to a lack of evidence. Mencioné que yo había grabado la detención del sujeto, pues no lo tomaron como punto de prueba. La misma Ministerio Público me decía, pues es una puta más de la esquina, ¿no? Nadie la va a reclamar. Killings in Mexico are rarely convicted, especially when the victims are queer and trans people. Less than 3% of LGBTQ killings have resulted in convictions since 2013. Without justice for Paula's death, Kenya was determined to honor her. Since then, she's devoted her entire life to fighting for the survival of trans sex workers. Yo he vivido la impunidad todo el tiempo desde que mataron a Paola. Yo creo que desde el primer momento hasta el día de hoy. Eso ha tenido que venirse desenvolviendo también por la omisión que han tenido por el caso. In 2016, Kenya's protest caught the eye of Patricia Mercado, who was at the time Mexico City's Secretary of Government. Entonces un día me avisan que había un grupo de mujeres trans en una calle con un ataúd y que tenían una persona, pues el ataúd tenía una persona que había muerto y que estaban parando la calle. With Senator Patricia Mercado's help, Kenya established a non-profit through which she could receive donations. And in 2019, the Ministry of Development and Social Welfare loaned Kenya the building that's now Casa Hogar. So obviously you specifically have helped Kenya, but Kenya's just one person. Casa Hogar de Paula is just one house. What more is the Mexican government doing to help trans women who are extremely vulnerable? Me parece muy importante que el gobierno no piense que solo a través de su intervención puede resolver el problema. La sociedad civil tiene que estar ahí, tiene que construir la política pública junto con, en este caso, con el gobierno de la ciudad. Hay muchísimos problemas con la discriminación y exclusión en los servicios de salud, ¿no? Tanto salud mental, digamos, como salud física. Y entonces eso tenemos que resolverlo como política pública, porque parte de la vulnerabilidad que atiende Kenya tiene que ver también con un tema de salud, ¿no? Kenya and her assistant Michelle often work 18-hour days, sometimes longer, organizing food drives, visiting trans inmates in the HIV ward at Santa Marta Prison, and providing health services to sex workers. Hay una comunidad que ha sido abandonada por el Estado,
no atiende el gobierno, no hay programas, no hay seguimiento, no hay estas jornadas que hacemos en la noche. Okay. Pues ahorita vamos a Revolución a hacer entrega de condones a las chicas que ejercen el trabajo sexual. Yo lo hago por una convicción para mejorar la calidad de mis hermanas. Porque yo ya no tengo vida propia, no tengo pareja, no tengo metas ahorita personales más que puras profesionales, porque pues no me da la vida, no me da la vida y no pienso abandonar el barco a estas alturas del partido. Ya por lo menos si me muero, sé que esto va a continuar. ¿O dónde? Ajá, sí, donde siempre. Chicas, les vamos a dar condones. Ah, sí. Ay, que para que se me forme. Ahí hay pruebas, ¿eh? Por si quieren hacerse la prueba. Sífilis y VIH. Si quieres, acá de este lado, nomás es un piquetito. ¡Chicas! ¡Condones! Madre, ¿no quieres condones? Pues órale, mana. Órale, regístrate ahí, mi vida. ¿Yo para qué? ¿Qué te digo? Pues para qué, como para que no infectes. Pues vámonos, que ya es bien noche. Y yo me hago 2 horas a mi casa. O sea que tú ya cuando te entreguen tu identificación que acabas de tramitar, con esa ya después vas. Y ya va a ser tu cambio, ¿no? El cambio de identidad. Ajá, ya. Y le comentaste que estamos en un albergue y así. Sí, todo le dije. Esa sí, una institución que me va a ayudar con el cambio de identidad, bla, bla, bla. Last May, COVID-19 cases and deaths in Mexico were starting to surge. And Rebecca Lopez Martinez had nowhere to go. Then, she ran into Kenya, who was handing out food downtown. And Kenya invited Rebecca to the house. Tengo en el albergue, tengo un año. Llegué el 8 de mayo, junio. Bueno, voy a cumplir un año 2 meses. Y ahorita pues estoy colaborando con esto, con la coordinación de la casa. Ni yo misma lo explico. How did you end up at Casa Hogar? What's the story there? ¿Segura? Sí, porfa. Pues yo, mi vida pues ha sido como bien, bien, pues bien difícil, ¿no? Cuando yo empecé a vivir en la calle, que vivía sola, bueno, no en la calle de indigencia, sino cuando yo empecé a ser independiente, empecé a trabajar en la prostitución y eso me generaba, pues, de alguna forma sí generaba mi dinero y pagaba mi hotel y me vestía. Porque haz de cuenta que la prostitución te lleva muchas cosas. Empecé a conocer personas que empezaron a pagarme por tener, aparte de tener sexo con ellos, pues drogarme. Pero llegó un momento en el que la adicción me jaló demasiado. Ya no trabajaba pues por igual, porque ya el cuerpo ya no se me veía tan bien igual, ya no me alcanzaba para vestirme bien, ya no me alcanzaba. Ya los clientes ya no eran los mismos, ya buscaban como que otras chicas que se vieran mejor. Yo llegué a vivir en la calle porque pues ya también ya no me importaba. Decía, bueno, pues ya me corrieron del hotel, pues ¿qué hago? Pues ni modo. Al llegar a esto, conozco a Kenya. When you think about your future, what do you think about? What do you want to do? Pues yo voy a ser la próxima directora. Pues no sé, realmente me gusta mucho ser coordinadora. Sí me gustaría como si se presentara algún proyectillo así de tener un pequeño negocio y administrarlo y conocer más personas que van llegando y seguir como apoyando, porque yo tengo un agradecimiento pues muy, muy grande con todo esto. Gracias.
gracias. Aunque no quieres, que me importa tanto. Felicidades. Pues ahora pues vengo a visitar a la hermana, a Paola. Siempre que vengo como que me siento así triste. Pues hoy que estoy aquí en el panteón siempre me da mucha nostalgia. Ay, te traje tu trago. Esto es un anís, es una bebida que las trabajadoras sexuales tomamos mucho para poder atosigar el dolor de las zapatillas, del que, dolor que te causan los tacones. Y también por el frío. Como es caliente y es dulce, pues te calienta el cuerpo. Entonces, en la noche, pues aguantas más. Entonces, siempre que vengo, le traigo su botellita. Bueno, me la termino chingando yo, ¿no? Pero ahí le doy tantita a la comadre para que... Y ya, salud. Sí. Gracias, Paola. Gracias. Is Paola the only one buried here, or are there more people, and are you the only one that visits? Son 6 cuerpos que tengo bajo mi resguardo y tengo 43 acompañamientos, ¿no? Que en esos 43, pues hay veces que he encontrado a la familia. Nadie se merece morir así, ¿no? En esas condiciones. Y yo creo que el impacto de ver cómo mueren y en las condiciones que mueren, eso es lo que me provoca rescatarlas, ¿no? Y cuidarlas y decir, no, hija, no es por ahí. Do you feel like it gives you a sense of justice that you weren't able to get from the government? Por supuesto que le trae justicia. Por supuesto que sí, porque es una forma de decirles que después de un asesinato tan, tan brutal y que no hubo una atención por parte de las autoridades, ahora empoderar a mujeres y que no nomás sea una Kenia Cuevas, que sean 50 Kenia Cuevas, que no puedan con el sistema, no pueda con las mujeres trans. Eso es lo que está construyendo Casa Hogar. Que todo el ejército te va pasando por Casa de las Muñecas o Casa Hogar a nombre de ella. Pues eso es la lucha.